Este miércoles en La Pinza hablaremos de turismo y la repercusión de este en el ámbito de nuestra región y en la comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor. Nos acompañarán en esta nueva edición de La Pinza el director general de turismo de la región de Murcia y el alcalde de Torre Pacheco. No lo olvide, conecte con La Pinza este miércoles 26 de octubre a las 7 de la tarde en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Dirige y presenta Isidoro Jesús Martínez López. Hola, muy buenas tardes. Son las 7 y un poquito más. Les habla Isidoro Jesús Martínez y damos comienzo a una nueva tertulia del programa La Pinza desde Radio Torre Pacheco, nuestra radio municipal. Esta tarde para hablar de un tema muy, muy interesante, nada más y nada menos que el turismo en nuestra región de Murcia, y trataremos de concretarlo en la medida de lo posible en nuestro campo de Cartagena. Y para ello vamos a contar con dos grandes personalidades, una la del ilustrísimo señor don Manuel Fernández Delgado Tomás, director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy agradecido. Y también de don Antonio León Garre, alcalde presidente del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Sea usted bienvenido, don Antonio. Bien hallado. Buenas tardes y un saludo a todos los oyentes. Bien, y los contertulios habituales, los hermanos Galindo, Jesús y Miguel, con los que vamos a hablar de este interesantísimo tema. Un tema que es un fenómeno que sin duda nace como tal en el siglo XIX con la Revolución Francesa, desde la perspectiva de que el ser humano trate de alcanzar el ocio, el descanso, la cultura, la salud, los negocios o incluso las relaciones familiares. Según las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo, la OMT, España ocuparía el cuarto lugar en cuanto a país receptor de turistas, con casi 57 millones en el año 2011, detrás de Francia, Estados Unidos y China. Ya somos el tercero, me apunta Jesús, pues mejor. Hemos avanzado porque el dato que yo tenía era un poco antiguo. Bien, ya que está aquí nuestro director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, y con el permiso del alcalde, vamos a hacer uso de la vieja hospitalidad de Pachequera para que comience la tertulia. El director general, vamos a hacer una breve semblanza, es diplomado en turismo, licenciado en dirección de empresas turísticas, tiene también un máster de turismo por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, y sus funciones legales son las de la ordenación del sector turístico, así como la promoción y la difusión de la imagen turística de la región en mercados tanto nacionales como internacionales. Por lo menos eso hemos visto en la página web de la comunidad autónoma de la región de Murcia, con lo cual no tiene mayor importancia. Bien, nos gustaría, si es posible, que nuestros amigos del control, tanto Teodoro Fructuoso como Almagro, nos pusieran una musiquita brevemente que teníamos pactada. Bueno, pues al menos los que ya peinamos canas, y algunos estamos aquí en la mesa, otros son bastante más jóvenes, por ejemplo nuestro alcalde y el director general de turismo, habrán adivinado que se trata de aquel famoso sencillo llamado El Puente, del trío musical Los Mismos, que se hizo muy popular en el año 1968. Qué imaginación pretender hacer un puente que fuera desde Valencia hasta Mallorca y no hubiera necesidad de tomar ni el barco ni el avión, como reza la canción. Bien, don Manuel Fernández Delgado, una primera pregunta un tanto, no es caciosa, es simplemente una pregunta, califíquelo usted como quiera. Dispare. Imaginativa. ¿Sería posible un puente que uniera a todos los destinos turísticos de nuestra región? Bueno, sería fantástico. Yo creo que algo complejo. Por nuestra parte no creo que hubiese problema, por la parte turística. Lo que no tengo muy claro es si por la parte de medio ambiente y de cualquier otra entidad de la administración nos darían los permisos suficientes. Pero bueno, no estaría nada mal. Bueno, queremos hacer previamente también una llamada
a nuestros oyentes y advertirles que el teléfono que les voy a dar es un teléfono al que pueden llamar o mandar, mejor mandar WhatsApp, formulando preguntas que nosotros trataríamos de llevar hasta nuestros contertulios. Es el teléfono 627-93-4544. Repito, 627-93-4544. Bien, pues yo ya he formulado la primera pregunta, hemos abierto el guión. Seguro que Jesús, que es un buen entendido en materia turística, tiene alguna pregunta más que le puede formular al que yo creo que es un buen amigo, Manuel Fernández Delgado Tomás. Adelante, sí, don Jesús. Le voy a pedir al director que me permita llamarle como yo le he llamado siempre, Manuel, porque efectivamente, como tú bien has dicho, son muchos años de haber trabajado juntos y yo lo considero mi amigo y creo que él me considera también su amigo. Así es. Por lo tanto, voy a comenzar con una noticia o con una información agradable, como puede ser el referirnos, ¿por qué no?, a las cifras del turismo que hemos tenido en la región de Murcia en la temporada alta de este año y que han salido hace escasamente un mes y medio. Nos hemos podido constatar que la región de Murcia ha tenido un incremento importante en cuanto a las visitas de turismo extranjero, concretamente 177.389 viajeros visitaron la región de Murcia en agosto, suponiendo un 56% con respecto al mes anterior. También ha sido importante la mejor cifra registrada en cuanto a lo que es el gasto por turista y en los primeros 8 meses ha alcanzado la cifra de 727 millones, también con un incremento muy importante referido al mismo periodo del año anterior. La estancia media, por ejemplo, que está en este momento en 12,8 días, es de las más altas que hay en España, por encima de comunidades tan turísticas como puede ser la Comunidad Valenciana, como puede ser Galicia o como puede ser Andalucía o el mismísimo País Vasco. Efectivamente, son cifras que son muy buenas, a pesar de que hemos tenido un verano convulso con respecto a una zona muy concreta que ha sufrido una serie de problemas que ya tratamos aquí en el programa del miércoles pasado, me refiero al Mar Menor, y sin embargo el turismo se ha comportado excelentemente. Yo, al tiempo que le pediría al director que hiciese una valoración de esta temporada y qué es lo que a él le ha parecido y el porqué de ese aumento considerable, también le querría hacer una pregunta. ¿Cómo valora el director que, habiendo tenido, como hemos tenido, un incremento importante en materia de turismo extranjero, que normalmente utiliza el medio de comunicación, el avión, y sin embargo el aeropuerto de San Javier ha vuelto a tener una disminución en cuanto al tráfico aéreo con respecto a otros años, cuando aeropuertos turísticos similares, vamos, similares no, turísticos, me refiero a zonas turísticas, han tenido un incremento importante? ¿Cuál es la valoración, Manuel, que haces de estas dos cuestiones? Bueno, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarme aquí a esta tertulia esta tarde. Respecto a las preguntas que comentas, la valoración concreta y la valoración ya no solo del verano, sino en general de la temporada turística que llevamos hasta la fecha, desde enero hasta el mes de septiembre, como bien reflejan las cifras y el Instituto Nacional de Estadística, está siendo bastante, bastante positivo. Yo creo que nos encontramos en un momento dulce del sector turístico a nivel nacional y concretamente la región de Murcia vive uno de sus mejores años en términos de rentabilidad y en términos de ocupación. En este momento nos encontramos un 30% aproximadamente por encima en el turismo internacional respecto al año anterior y cerca de un 20,3% por encima en el mercado nacional de enero a junio, sin contabilizar el tema del verano. Creo que nos encontramos con unos datos muy buenos. Sinceramente creo que vamos a acabar el año 2016
con unas cifras sorprendentes, pero seguimos teniendo un problema, y es que a estos clientes hay que fidelizarlos. Comentabas el problema que tenemos de disminución de turistas a través de nuestro propio aeropuerto de San Javier. Sí que es cierto que esta disminución viene viéndose desde los últimos años, en el momento que salió particularmente el aeropuerto de Corbera. Y bueno, esto al final son cuestiones, desde mi punto de vista, obvias en algunos casos y estratégicas por parte de las compañías en otros. Antes de esto y de especificar aquí este punto, creo que es importante tener en cuenta que el 60% de nuestro turismo internacional nos viene por Alicante. Al igual que no todo el turismo internacional que viene a San Javier se queda en la región de Murcia. Algunos se van a Alicante Sur, a Torrevieja, a todas estas pedanías muy cercanas a nuestra querida región, que obviamente vienen a través del aeropuerto de San Javier, se contabilizan aquí, pero la pernoctación o el alojamiento que realizan no se hace en la región de Murcia. En conclusión, el turismo en general crece, la región de Murcia está creciendo de una manera por encima o superior al resto de las comunidades autónomas. El aeropuerto de San Javier baja poco a poco y de una forma no considerable anual, pero sí considerable si nos vamos a los últimos 5 años. Y yo creo que esta tendencia va a seguir así. Es decir, aquí hay una estrategia también clara por parte de las compañías, a mayor competencia y a mayor frecuencias y vuelos en un solo aeropuerto. En el caso de Alicante, la competitividad es mayor, con lo cual hay una fluctuación de precios y hace que los precios de los vuelos a San Javier obviamente tengan que ser encarecidos. Aparte de esto, obviamente estamos en un proceso donde estamos trabajando para la apertura de un nuevo aeropuerto, y esto genera por el momento determinadas dudas en las compañías aéreas con el futuro aeroportuario en nuestra región. Bueno, pues entendemos que esto tiene que ser así, no hay otra, y la cuestión es intentar consolidar el destino, si no vía nuestro aeropuerto actualmente, vía el aeropuerto vecino, que desde mi punto de vista es como si fuese nuestro propio aeropuerto, puesto que está a 45 minutos. Y en el momento que el 60% de nuestros turistas nos vienen por un aeropuerto vecino, pues desde mi punto de vista es como un aeropuerto nuestro. Hablando de qué ha hecho la región de Murcia para conseguir este magnífico incremento, pues yo creo que principalmente el esfuerzo no ha sido de la administración, ni muchísimo menos. Obviamente las administraciones, tanto las administraciones locales como la administración regional, tienen que trabajar en intentar facilitar la vida a nuestros empresarios, pero es una apuesta radical y fuerte por parte de nuestro propio empresario. Creo que hemos conseguido una desestacionalización importante que marca un crecimiento al final del año considerable, como es el que está siendo en estos momentos. Es cierto que en la temporada de verano nosotros somos un destino predominantemente nacional, pese a que el turismo internacional ha seguido creciendo, y creo que el éxito de la región de Murcia pasa sí o sí por la diversificación de los productos, por un producto experiencial y por tener muy claro cuáles son los mercados a donde tenemos que dirigir la oferta nuestra con productos muy concretos y no a nivel global. Creo que esta desestacionalización, si seguimos trabajando y si los empresarios siguen en la misma línea que están, que sinceramente hay que quitarse el sombrero por la gran mayoría de ellos, yo creo que la región de Murcia se va a ir posicionando poco a poco. Es cierto que nos siguen faltando una serie de infraestructuras totalmente necesarias para conseguir nuestro objetivo, pero creo que el año lo vamos a acabar bien. Y ahora el objetivo es qué va a pasar el año que viene. El año que viene esperemos que vaya mejor. Tenemos que posicionar muy bien la oferta que tenemos y tenemos que encontrar muy bien cuáles son los nichos de mercado que nos ayuden a mantener esta desestacionalización. Has hablado de desestacionalización, que es y ha sido toda la vida el caballo de batalla que ha tenido el turismo, no solo en la región de Murcia, prácticamente en todo el Mediterráneo. Todos sabemos que la gran estacionalidad del turismo vacacional, que es el que hemos tenido ubicado en lo que es la cuenca mediterránea, ha sido uno de los factores principales para que el turismo en algunos momentos se estanque y no se dinamice. Yo quería hacer una reflexión al respecto que vengo diciéndolo desde hace algún tiempo, y es que es curioso cómo
desde los medios de comunicación y también en algunos casos desde la administración, hacemos un énfasis especial cuando una temporada veraniega, un mes de julio, un mes de agosto, no hemos llegado a los índices que quizá nos gustaría llegar. Y entonces hablamos de que la temporada es malísima, de que la temporada ha sido mala, y no nos fijamos que a lo mejor resulta que en la temporada media o baja sí que hemos crecido. Luego, ¿por qué no se empiezan a dar cifras generalistas, globales, de todo un año para demostrar realmente esa subida del turismo y no solo enfocado como realmente por una cuestión mediática se centra en los meses de julio y agosto nada más? Mira, no lo sé, pienso exactamente igual que tú. Yo creo que cualquier empresario cuando hace y busca la rentabilidad de su establecimiento, lo primero que tiene que hacer un hotelero, por ejemplo, es valorar el precio medio de habitación anual. No puedes pensar en un precio medio en la temporada de verano, a no ser que es que esté cerrando el resto de los meses, con lo cual sí o sí necesites un precio medio demasiado elevado durante la temporada alta. Yo creo que nos encontramos en un momento donde determinados empresarios, que son los que realmente hacen posible que los establecimientos y que las zonas sigan siendo zonas vivas durante la temporada media y la temporada baja, al final se están dando cuenta que lo más importante no es tener unos precios muy elevados en verano, sino conseguir una desestacionalización y que durante todos los meses del año tú tengas volumen de clientes y que de una manera u otra al final la fluctuación de precios haga que el precio medio anual por habitación sea superior al que fue el año anterior. Este año en concreto los números son muy buenos. Si nos centramos en la comarca del campo de Cartagena, todo lo que es la zona del Mar Menor ha tenido unos datos, pese a la situación del Mar Menor, los datos han sido fabulosos, rozando el 90% de ocupación media en Costa Cálida y alcanzando un 91% de ocupación en La Manga y un 89% de ocupación aproximada en el resto de los municipios de este lado de la laguna. Sinceramente, creo que son datos muy buenos. Llegar a un 100% de ocupación es inviable, eso nadie lo consigue, porque eso significa un 100% de ocupación durante los 365 días del año, con lo cual un destino que alcance un 90% de ocupación es un destino muy bien conseguido desde el punto de vista turístico, y ahora el objetivo es conseguir una ocupación alta durante el resto de los meses. Pues creo que hay productos concretos y nosotros en este momento nos encontramos con una oferta muy concreta y una laguna que posibilita la desestacionalización en la zona. Y yo creo que el devenir del sector turístico, concretamente en la zona del Mar Menor, pues pasa sí o sí por la desestacionalización a través de los deportes náuticos, del deporte en general, del golf, del fútbol. En fin, hay otros muchos productos, pero creo que esta desestacionalización que precisa la región y que precisa nuestros establecimientos pasa por la dinamización de productos muy concretos. Bueno, la verdad es que tenemos, no sé si he cortado, no, no, Manuel, no, no, espero no. No haber sido grosero, no he cortado. No, 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 en absoluto. Bien, tenemos muy calladito y muy atento a nuestro alcalde, don Antonio León. Seguro que tiene cosas que decir o algo que responder a lo que está diciendo el director general de Turismo, o del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, para ser más exactos. Pero a mí me gustaría formularle una pregunta de entrada al alcalde de Torre Pacheco. Cuando hablamos del turismo en la Región de Murcia, inevitablemente todos ponemos nuestros ojos, ya ha salido varias veces, ponemos nuestros ojos, repito, en la gran perla de la corona, en la joya de la corona, que es el Mar Menor, sin pretender obviar a esa cantidad de costa mediterránea importante que tenemos. Torre Pacheco, desde 1983, con la pérdida del litoral por el nacimiento del Ayuntamiento de los Alcázares, es un municipio de interior, pero históricamente muy ligado al Mar Menor y geográficamente, por razón de cercanía también, muy ligado al Mar Menor. Desde la óptica municipal, señor alcalde, ¿qué perspectivas hay para nuestro municipio a nivel turístico, a pesar, como también se estaba diciendo aquí, de la enfermedad que padece nuestro queridísimo Mar Menor, y de ser un municipio de interior que tiene que conformarse con unas perspectivas mucho más reducidas, que no, nada tienen que ver con el turismo del litoral, pero que también las tiene y que posiblemente sean muy desconocidas?
Bueno, pues partimos de la base de que Torre Pacheco, pues tradicionalmente no ha sido un municipio turístico. La actividad económica de Torre Pacheco del municipio ha sido la agricultura. Esa tecnificación de la agricultura también ha llevado pues a diversificar nuestro Producto Interior Bruto con la industria, también con los servicios propios también de esa actividad agraria. Pero claro, la posición geográfica que tiene Torre Pacheco, pues justo al lado del Mar Menor, incluso, como decías antes, hasta no hace mucho tiempo participábamos de ese Mar Menor, pero claro, esa cercanía al Mar Menor y también la cercanía también a la ciudad de Cartagena, pues hace que Torre Pacheco pues esté de alguna forma logísticamente estaría pues participando pues de esa industria turística, que no olvidemos que es la primera industria de España, el turismo. Torre Pacheco, por esa climatología también propia de esta zona, pues también en algún momento hemos querido pues participar de todo ese turismo. De hecho, hace años pues se apostó por el turismo residencial. Turismo residencial que ha dejado pues tres hoteles, dos de cinco estrellas, uno en próxima apertura posiblemente y otro hotel de cuatro estrellas. Ha dejado también pues unos complejos turísticos que ahora mismo pues están funcionando bien, concretamente desde el Mar Menor pues está casi al 100% de ocupación, el de la Torre de Roldán está un poco menos, pero son, bueno, una apuesta que se hizo hace tiempo y que hoy en día pues estamos viendo pues también como en Balsicas tenemos una colonia pues de residentes que son de Reino Unido y de Centro Europa, en San Cayetano, en Roldán, y aquí en Torre Pacheco, en el mismo pueblo, pues también vemos pues esos turistas que vienen del norte y de Reino Unido. Torre Pacheco, claro, no puede competir con la playa, no puede competir con el potencial cultural que puede tener Cartagena y que de hecho ese potencial cultural, ese teatro romano y otros restos romanos y también modernistas, pues hacen que al final Cartagena sea también un puerto terminal de cruceros. Torre Pacheco no es destino turístico, pero sí puede participar de esos destinos que tenemos alrededor. Tenemos que potenciar la etnografía, tenemos unos molinos de viento que son bienes de interés cultural, no solo en Torre Pacheco, sino en todo el campo de Cartagena, y que tenemos que ser como una oferta complementaria, pues ese turismo que viene al Mar Menor y a la costa mediterránea en general, y ese turismo que llega a Cartagena a través de grandes cruceros, pues tenemos que complementar esa oferta con ese turismo cultural que podemos ofrecer nosotros. Tenemos un cabezo gordo, con un potencial enorme, con un potencial cultural, porque tenemos ahí uno de los mayores yacimientos paleontológicos de toda Europa, concretamente de la época neandertal, que está todavía en fase de excavación y que queda muchísimo por allá. Ahora mismo, por las costas que van hallando, estamos ya casi en los... me pierdo ya en los miles de años que hablando tiene eso. Hablando de 50.000. 50.000, 90.000 años se suponía que son los últimos hallazgos, pero bueno, tienen que hacer los estudios. Allá hay un potencial cultural que también deberíamos poder ir pensando en esa explotación turística de todo ello. También el Cabezo Gordo pues tiene un potencial medioambiental, unas posibilidades de turismo de medio ambiente. De hecho, pues este verano se arreglaban pues los accesos y el balizamiento, precisamente gracias a la colaboración del Instituto de Turismo, al cual agradecemos pues esa colaboración necesaria pues para que el Cabezo Gordo pues pudiera tener pues rehabilitar pues todos esos elementos que estaban en desuso. En fin, y también tenemos una agricultura que tiene también unas posibilidades turísticas. Nosotros vamos a La Rioja, en la cual su actividad es el vino, pero los turistas quieren ver cómo nace el vino, cómo se plantan esas viñas, cómo se recolecta la uva, cómo pasa por un proceso, cómo llega después a la bodega y cómo se comercializa. Aquí en Torre Pacheco, en el municipio y en toda la comarca, tenemos también un proceso de transformación agraria de unos productos que van desde la misma semilla hasta el plato. Y esas posibilidades pues también queremos aprovecharlas. De hecho, ahora mismo hay un programa enogastronómico en la región de Murcia a nivel autonómico, y que posiblemente pues esta ruta que queremos potenciar desde Torre Pacheco, de la semilla al plato, que se comenzó hace años pero a lo mejor no se potenció lo suficiente, pero que queremos volver a revalorizarla, y posiblemente pueda entrar en esa ruta que tiene la comunidad autónoma.
Por lo tanto, yo creo que ahora mismo la situación turística de Torre Pacheco es esa, partiendo de que no somos un destino tradicional turístico, pero sí esa posición geoestratégica que tenemos, pues sí nos hace partícipes de toda la industria turística. Señor alcalde, permíteme que te puntualice. Sinceramente, el punto de que Torre Pacheco no es un destino turístico, yo creo que es de los pocos municipios en la región de Murcia que ha conseguido una reconversión total de lo que fue y lo que es. Yo creo que parte del desarrollo turístico de la región de Murcia se le debe a unos municipios muy concretos y particularmente a Torre Pacheco. Como bien comentabas, han sido una serie de resorts que han hecho posible una desestacionalización de la oferta turística en la región de Murcia, concretamente el producto de golf, donde el 40% de nuestra oferta se aglutina, te iba a decir el 40% porque es la empresa que lo realizó en Torre Pacheco, en el territorio, se aglutina casi el 34% de la oferta turística. Con lo cual yo creo que son 225 millones de euros lo que genera este sector. Yo creo que ya alcanza casi el 10% del PIB turístico. Nos movemos en una cifra muy, muy, muy importante, es que la gente no es consciente. Con lo cual, el no estar en primera línea de playa y el no ser un destino puramente vacacional desde el punto de vista del sol y playa en la temporada alta, no quiere decir que no nos convirtamos en un destino turístico. Yo públicamente tengo que agradecer al municipio de Torre Pacheco el esfuerzo que ha hecho por posicionar a la región de Murcia donde está. Sí que es cierto que como destino de interior, entre comillas, porque al final hay 3 kilómetros a la playa, pero como destino de interior, entre comillas, no es tan conocido el nombre de Torre Pacheco como municipio, como algunos otros que se encuentran en primera línea de playa, pero qué duda cabe que en su aportación al PIB en la región de Murcia, pues es uno de los primeros. Es cierto que comentaba también todo el tema del proceso de transformación agraria, aunque es verdad que no se ha hecho a día de hoy una promoción muy importante por nuestra parte, pero yo creo que nos encontramos en un momento estratégico y es que la gente busca experiencia, la gente ya no quiere, ya no compra el paquete vacacional al uso, la gente está buscando una experiencia y cada vez más, y concretamente lo comentabas y me venía a la cabeza una reunión que tuvimos hace muy poquito tiempo en una feria, donde un operador concreto de Málaga nos comentaba que se había especializado exclusivamente en grupos agrícolas que venían buscando destinos que hubiesen realizado transformaciones agrarias para el aprendizaje. Yo creo que esta es la oferta realmente que precisa la región de Murcia, no solo esta, sino en general una oferta experiencial y ser capaces nosotros de vender las bondades nuestras. Y al final no solo pasa por el sol y playa, que en nuestro caso es fundamental y representa, sin lugar a dudas, el primer producto en la región de Murcia, pero creo que la desestacionalización famosa que se nos llena la boca de comentar, pues pasa por una diversificación de productos y por un producto experiencial como puede ser este. En el caso también la parte cultural de la Sima de las Palomas, bueno, pues esto es un producto adicional que, por supuesto, no se puede obviar, que hay que potenciar tanto en este como en el resto de los municipios, pero en general y como conclusión yo creo que Torre Pacheco y gracias al esfuerzo de este municipio, pues la región de Murcia hoy se encuentra donde se encuentra. Y no olvidemos que aunque cada vez se reduzcan los vuelos en San Javier, los que hay vinieron porque una empresa apostó realmente por el destino región de Murcia y esa empresa es pachequera. Sí. Sin duda, bueno, ahora vamos a dejar que hable también Miguel, pero sin duda tenemos ya, me están diciendo al otro lado del teléfono, voy a dejar a don Jesús Galindo. Antonio, la palabra. ¿Antonio? Sí, buenas Hola, tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Muy bien. Está muy con bien. Nosotros Antonio Guillén, al otro lado del teléfono, que es miembro de la Junta Directiva de Hostetur, empresario turístico de no solo, aunque está ubicado en la manga del Mar Menor, pero realmente su actividad le lleva a toda la costa y no solo del Mar Menor, sino en el Mediterráneo en general. Él es un operador turístico que, bueno, a través de agencias de viaje, normalmente su actividad principal es el contacto con los tour operadores como receptivo. Yo diría que el principal receptivo
estoy casi seguro que puede ser de la región de Murcia. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, Antonio. Tenemos, como habrás escuchado, si has estado atento en los últimos minutos con nosotros, al director general, lo he escuchado, a Manuel Fernández Delgado. A tu amigo Manuel. efectivamente. te dejo que intervengas tú más que hacerte una pregunta, e inclusive pues querrás preguntarle algo a Manuel. Bueno, indiscutiblemente los datos de Manuel pues no se pueden discutir, porque de alguna manera los datos son los que son, y los que son buenos pues esos son de agradecer, porque son buenos para la región de Murcia, y lo que es necesario es que los datos se mantengan. Digo que se mantengan porque actualmente tenemos un problema, no aquí en Murcia indiscutiblemente, un problema en España, que estamos viviendo un poco de los problemas que existen externos a nosotros, ¿no? Es decir, la problemática que está existiendo en el norte de África y en los países de Oriente Medio, pues y países competidores directos, como puede ser en este caso Turquía, que es el más reciente, y por supuesto Egipto, Túnez y todo esto, pues ha hecho que muchos turistas que tengamos actualmente sean préstamos, ¿no? Entonces, claro, que tengamos unos buenos datos de ocupación es fantástico y ojalá los mantengamos mucho tiempo, pero la duda que nos produce para futuro es que, como no sepamos a esos turistas tratarlos bien, ya que son turistas prestados, si no conseguimos tratarlos bien, si no conseguimos darles lo que esperan, no solamente por parte del empresario, que ya soy consciente de que todos intentamos dentro de nuestros establecimientos y de nuestros negocios atender bien al turista, porque en ello nos va de alguna manera la vida, sino que ese turista que haya venido a la zona, de alguna manera obligado por las circunstancias, encuentre en este destino lo que, bueno, algo que efectivamente le agrada, le gusta y que le ha merecido la pena venir, ¿no? Entonces, siempre ese dato es importante tenerlo en cuenta, porque estos datos que tenemos hoy, dentro de un tiempo, posiblemente se nos puedan volver en contra. Entonces, es algo que se tiene que analizar, no solamente desde Murcia, sino desde el resto de España, pero bueno, nosotros ahora nos preocupa en Murcia, de que hay que hacer un esfuerzo importante por parte de la Administración a todos los niveles, de que ese turista que está viniendo, uno, porque efectivamente el destino lo conocían, son repetidores, gracias a Dios tenemos un volumen muy importante de clientes repetidores, de turistas repetidores, y ojalá se mantenga y consigamos ampliarlo, pero ese otro turista que ha venido porque no ha encontrado otra opción mejor fuera de España, ese turista es el que a mí me preocupa, es el que nos debe preocupar a todos y es que tenemos que hacer que cuando venga a esta región se vaya efectivamente contento. Y ahí es donde tenemos que poner o hacer un esfuerzo muy importante por parte de todas las administraciones involucradas en el turismo, que prácticamente son todas, y que a ese turista se le dé la atención que desea y que de alguna manera todos los ayuntamientos, comunidad autónoma y municipios en general, pues efectivamente haga un esfuerzo por mantener las instalaciones de playas o de limpieza de viales o de atención médica en el caso de que ocurra, de seguridad, en fin, toda esta serie de cultura y, por supuesto, cualquier otra actividad que haya, de que efectivamente se preste de una manera que efectivamente el turista no se pueda ir desencantado de la región y que sea un turista que hable bien y que vuelva. Y si no vuelve, por lo menos que hable bien, que eso ya es importante. Entonces, los datos fantásticos, fabulosos, pero me preocupa el futuro, y ahí es donde tenemos que empezar a pensar que tenemos que hacer algo más o un esfuerzo suplementario, porque ese turista, que algunos de ellos hemos recibido prestados, que efectivamente no se vuelva en contra nuestra. Pero, don Antonio, buenas tardes. Le habla Isidoro Jesús Martínez, soy de la tertulia de la radio Torre Pacheco. Sí. A mí me ha dicho un pajarito que usted no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar. Y ya parece que se va notando por esta primera declaración. Sí. Le voy a hacer una pregunta con relación a algo que ha dicho antes el director general, que prácticamente ha coincidido con algo que usted ha dicho hace un momento. Sí. Y espero que me responda con toda sinceridad. ¿Nuestras empresas turísticas y nuestra administración turística están preparadas para que ese turista responda al principio de fidelización, como decía al principio
de esta tertulia a nuestro director general de turismo? Bueno, yo le voy a ser sincero. Es decir, me consta, porque eso sí lo vivo directamente, que es que los empresarios hacen esfuerzos importantes porque en mejorar sus establecimientos, sus alojamientos o sus servicios en general, porque saben perfectamente que hoy en día lo más importante o lo más efectivo que hay es el boca a boca, y en este caso, y ahora mismo más que el boca a boca, son las redes sociales, ¿no? Entonces, como un establecimiento no dé un servicio aceptable, adecuado al cliente, a lo que ha pagado la relación calidad-precio, pues ese establecimiento prácticamente, si no cierra, tiene el futuro muy corto, porque en las redes sociales lo van a machacar y eso es muy difícil después de contrarrestar. Es decir, que hoy día el empresario ya se cuida mucho de mejorar sus instalaciones y mejorar sus servicios para conseguir mantener y mejorar al cliente que tiene. Bien, es cierto que siempre hay excepciones y algunos que dedican más esfuerzo y que tienen más claras las ideas para futuro y efectivamente invierten más o mejoran más o hacen más innovación, y hay otros que efectivamente están un poco, digamos, o anticuados o no han evolucionado excesivamente, bueno, y efectivamente esos van un poco, como se dice, al trantrán, ¿no? Eso por parte del empresario. Y en cuanto a la administración, me consta, porque lo vivo o lo he vivido muy muy, muy cerca, me consta que la administración turística, me refiero a la administración regional, tiene un interés importantísimo y de hecho hace un esfuerzo importantísimo en mejorar y en intentar pues que efectivamente el turismo de la región vaya creciendo, ¿no? Lo que pasa es que la administración autonómica llega donde llega, es decir, tiene de alguna manera una limitación lógica, porque puede hacer ciertas cosas, pero luego ahí la mayoría de ellas corresponden a los ayuntamientos, ¿no? Y ahí sí que es donde yo veo el problema. El problema, la administración autonómica hace cosas, quizá algunas cosas las podría mejorar, indiscutiblemente, porque todo es mejorable, pero donde yo sí veo un problema importante es en los ayuntamientos. Los ayuntamientos, la mayoría de ellos... Sepa usted, don Antonio, que lo está escuchando un alcalde, ¿eh? Lo sé, lo he oído antes. Yo sé que la mayoría de los ayuntamientos se le llena la boca con el turismo. El turismo no sé qué, somos esto, queremos ser un municipio turístico, hacemos por el turismo y tal. Y luego, cuando llega la realidad de los presupuestos, pues el dinero que tenían que destinar a lo mejor a partidas que van a incidir directamente en turismo, pues no son tales, o son muy raquíticas las partidas, ¿no? O luego, incluso más, por parte de algún empresario, por parte de alguna asociación, se le pide actuaciones concretas para solucionar problemas concretos, y pues siempre hay alguna excusa. La excusa más habitual es no tenemos presupuesto, que esa es la que últimamente más pulula en los comentarios que siempre recibimos cuando vamos a algún despacho. Pero luego viene cierto que hay algunas cosas que se podrían hacer que no son exclusivamente económicas, y por parte de muchos ayuntamientos hay dejación de funciones. Hay una lasitud increíble en ciertas actuaciones. Y entonces eso es lo que de alguna manera revienta un poco esas ganas por parte de la empresaria cuando ve que, sobre todo, y digo especialmente los ayuntamientos en general, dicen una cosa, pero luego la triste realidad es que hacen otra. Y habrán excepciones, habrán cosas que se harán, otras que no, pero en general siempre hemos chocado con eso. Y yo puedo decirle, dato curioso, por ejemplo, aquí en la zona de La Manga, este verano, pues algunas zonas de algunos hoteles se han quejado amargamente de suciedad en los alrededores, del tema de las basuras, sobre el tema de limpieza de viales, sobre el tema incluso de control de tráfico, y por parte de los ayuntamientos responsables de esa zona, pues han habido excusas, que no hay medios, que no hay municipales, que no hay no sé qué, que no sé cuántas, y te has encontrado a lo mejor unos problemas bastante importantes de tráfico alrededor de un hotel, o de basuras, o de ruidos, o lo que sea, que no se han podido solucionar. Entonces, eso es efectivamente lo que sí hace daño al turismo, y entonces las palabras están muy bien, pero luego hay que dedicarle presupuesto y esfuerzo. Y si el ayuntamiento efectivamente no hace ese esfuerzo, pues todo lo que hacen los demás no sirve para nada. El esfuerzo que haga la administración central, la autonómica o el empresario no sirve para nada, porque casi más importante de todas las partes siempre suelen ser los ayuntamientos, porque es el lugar donde van los turistas, donde están los turistas en toda su estancia. Y eso sí que el turista lo sufre día a día o lo vive día a día. Y entonces es muy importante que los ayuntamientos hagan un esfuerzo importante. Y voy a decir más, y si no pueden hacerlo porque
que tienen problemas, pues que de alguna manera acudan a la Administración Autonómica y le digan, oye, ¿tú quieres que yo haga esto por el turismo, no sé qué? Pues necesito esto, esto y lo otro, y que lo discutan con la Administración, la manera que corresponda, para efectivamente hacerlo. Y digo esto porque en su momento, cuando se aprobó la ley del turismo famosa con nuestro anterior consejero, yo ya dije en su momento que la ley del turismo estaba muy bien, pero que había que hacer de alguna manera que los municipios que se llamaran turísticos lo fueran, porque tenían unos presupuestos turísticos. Pero tenían presupuestos turísticos, ¿para quién le vamos a llamar un instrumento turístico? No tenía sentido. Pues, don Antonio, lo dicho queda recogido. Seguro que nuestro alcalde y el director general de turismo los he visto que tomaban buena nota de lo que usted decía. Estaríamos más rato con usted, pero la radio tiene, como todo medio de comunicación social, un tiempo limitado. Y bueno, le vamos a dar las gracias por haber tenido la amabilidad de estar aquí con nosotros compartiendo esta tertulia y decirle que quede usted invitado para cualquier otro programa que relacionado con el turismo podamos realizar en este programa. Muy buenas tardes, don Antonio. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, don Antonio. Adiós. Vamos a hacer ahora enseguida un breve descanso. No queremos abusar tampoco porque además estamos pasando un calor sofocante en este final de mes de octubre murciano en el lugar en el que nos encontramos esta tarde. Don Antonio, usted no se daba por aludido con el tema de la manga. Algún alcalde de Cartagena o de San Javier es probable que sí. Torre Pacheco carece de territorio por aquella zona. Pero alguna de las cosas que ha dicho don Antonio Guillén tal vez merezcan alguna respuesta por su parte, porque al final ha dicho que los ayuntamientos son los principales actores en el turismo y no ha dicho responsables, pero sí un poco causantes de que no coadyuven lo suficiente a la administración regional, cuando a lo mejor desde otra perspectiva se ve al revés. Bueno, llevaba razón don Antonio cuando decía que, bueno, que hay que mejorar lógicamente. No es que le echara la culpa a los ayuntamientos, todo es mejorable por parte de todas las administraciones, también por parte de los establecimientos, lógicamente, pero en lo que compete al ayuntamiento, claro, los ayuntamientos son los que tienen que crear ese entorno propicio pues para que se desarrolle pues esa industria turística. Claro, hablamos de seguridad ciudadana, hablamos pues de un mantenimiento de la vía pública, de la jardinería, etcétera. Y aunque él diga que bueno, que es la excusa, siempre con los recursos económicos son la excusa, pero es que es cierto, ojalá tuviéramos muchos más medios y pudiéramos tener pues brigadas de mantenimiento de jardinería, de vía pública, etcétera. Ahora mismo estamos pasando la época que estamos pasando, estamos con los escasos recursos que tenemos pues haciendo todo lo que podemos. En materia de seguridad ciudadana, pues también, pues bueno, tenemos también un déficit de Guardia Civil en toda la comarca. De hecho, el puesto de Torre Pacheco abarca desde Cabo de Palos hasta San Pedro el Pinatar. Luego tiene también una amplia repercusión en todo lo que es el turismo de la zona del Palmenor. Y bueno, y también, pues claro, al Ministerio del Interior, a la delegación del Gobierno, pues se le está pidiendo, pues reiteradamente, pues que se vayan pues esas plazas, esas vacantes de guardias civiles, pues que se vayan completando pues para que ganemos también en seguridad ciudadana, que también pues es un factor más a tener en cuenta en ese tema turístico. Yo creo que también cuando no hay recursos económicos pues hay que emplear la imaginación y, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco concretamente pues se están haciendo pues multitud de gestiones, en este caso, por ejemplo, con las empresas hortofrutícolas, pues tanto la concejal de Desarrollo Local, Rosalía Rosique, como el concejal de Agricultura están haciendo pues multitud de reuniones con la empresa hortofrutícola para ver si esa ruta verde, esa ruta de la semilla al plato, pues se puede ir consolidando sin muchos recursos económicos, pero con la colaboración necesaria de esas empresas hortofrutícolas de la comarca. El tema de la hostelería, pues hay que colaborar. No quiere decir que la hostelería le deje toda la carga al ayuntamiento, sino posiblemente tenga que haber cierta corresponsabilidad en ese coste económico, en dotar pues el entorno urbanístico, el entorno pues que tenga también esos establecimientos, darle la posibilidad de que participen pues del embellecimiento de la vía pública, de actividades paralelas, de actividades que pueden propiciar también el que vengan turistas a esta zona. Le voy a dar un poco de cancha, le voy a dar no bastante cancha a Miguel Galindo. Ya no queda tiempo. Sí queda, que se ríen allí en el control. Ya no queda tiempo. Miguel, hay una cosa que me está llamando poderosamente la atención esta tarde
Y lo digo porque, estando presente tanto el director general de turismo como el alcalde de Torre Pacheco, hablando de turismo y estando en Torre Pacheco, aún no se haya puesto sobre la mesa nada relacionado con IFEPA. Y yo digo, ¿será por alguna razón especial o porque no hemos caído en la cuenta? ¿Tú qué crees? Bueno, IFEPA debe ser un polo importante en el sector turístico. El por qué no lo es, lo ignoro. Pero debe de ser un polo importante en el factor turístico. Al fin y al cabo, pues es un centro neurálgico, que está aquí en Torre Pacheco, que da servicio a toda la comarca, que da servicio a toda la región, y que, pues, desde el momento en que Murcia Capital anunció sus deseos de tener la propia, pues entonces, pues viene, digamos que viviendo dignamente, pero no como debiera, no teniendo la importancia que debe tener. Pero yo quisiera, aparte de lo de IFEPA, que eso es muy reivindicativo, y vosotros sabéis... Daría para un programa. Sí, daría, yo creo que eso daría para un programa. Yo he escrito demasiado sobre eso. Yo no he visto absolutamente nada. Pero yo quisiera... aquí se ha hablado sobre el modelo, para definir el modelo turístico de la región de Murcia, y yo quisiera, con la mayor cordialidad, por supuesto, pero hacer un poco de abogadillo del diablo, que nunca está mal. Se está queriendo definir, yo creo que se ha definido el modelo turístico para la región de Murcia. Sabemos que el modelo de Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana, tiene un modelo basado en el turismo vacacional intensivo. Tenemos también, porque lo tratamos la semana pasada en profundidad, pues un problema serio y que tenemos que cuidar mucho con el mar menor. Se está señalando de que habrá que frenar el modelo de explotación agrícola intensiva. Se está diciendo y se está señalando. Yo digo, si en consecuencia no habría también que frenar un modelo basado en el turismo vacacional intensivo. ¿Por qué? Y optar, pues no sé, por un modelo basado en la práctica deportiva, que es menos dañina, menos invasiva, con el medio natural, o en un turismo ecológico, entre comillas, tipo parques nacionales, ejemplo Doñana, donde la dispersión, o sea, se dispersan las aglomeraciones localizadas en puntos críticos y que dañan más que benefician, aunque dejen beneficios económicos, pero al final dañan el medio. Estamos hablando de un medio que ya está dañado. Cuidado, esto lo pongo sobre la mesa, no quiero pontificar, pero ese problema existe. O es que resulta que hemos llegado a un punto sin retorno. Queda también por ver una opción, y esto me lo ha apuntado mi hermano Jesús, él nos lo ha dicho, pues lo digo yo, y es, intentamos incrementar la llegada de turistas cada año, cada vez más. Pero, ¿no se podría invertir la tendencia en un turismo más selectivo, menos turismo, más caro? Menos turismo, pero mayor gasto por turista. Yo sabía que daba juego al final, Miguel. Esa es la panacea. No es que de juego, sino que es la pregunta del millón. Claro. Y yo creo que el futuro pasa por ahí, sinceramente. Mira, yo concretamente, y creo que todos apoyaréis un poco cuál es la línea un poco que se está marcando turística en la región de Murcia, yo no creo en la masificación, en un destino masificado. Tampoco nosotros somos un destino masificado, turísticamente hablando, pero principalmente por un motivo. Y cuando hablo de turísticamente hablando, hablo del alojamiento reglado. Nosotros tenemos 5,1 millones de turistas en la región de Murcia en este último año 2015, de los cuales solo 1.300.000 se encuentran en alojamiento reglado.
hay dos posibilidades de crecimiento. Uno es conseguir que toda la oferta legal existente en estos momentos, fruto de probablemente una masificación o una construcción en demasía en algún momento determinado y en algunas zonas puntuales, pues ha hecho que prolifere la segunda residencia. Nuestra oferta hotelera en la región de Murcia, nuestra oferta turística es bastante escasa. Y solo por la oferta que tenemos es inviable que nos convirtamos en un destino masificado, puesto que no podemos abarcarlo. Yo creo que la estrategia pasa por crecer en la rentabilidad. La rentabilidad a día de hoy, con la infraestructura que tenemos, pues es complejo subir de una manera como nos gustaría. Es decir, el crecimiento, esta rentabilidad que apuntaba Jesús al principio del programa, que ha sido incrementada respecto al año anterior, es cierto, pero es cierto que vivimos en un momento dulce, que nos hemos aprovechado nosotros y nuestros compañeros de viaje a nivel nacional de un momento crítico en otros mercados. La realidad es que Murcia ha crecido por encima de la media, donde España ha crecido a un 10%, nosotros hemos crecido a un 30%, pero esto obviamente no es viable, un crecimiento de un 30% anual. Y aunque quisiéramos, no podríamos conseguirlo. Desde mi punto de vista, todo pasa por una reconversión de los destinos. De entrada, precisamos, y así lo han hecho otros destinos, de una reconversión de los destinos maduros. Para ello, tanto la Administración tiene que poner una legislación suficientemente buena y operativa de cara a inversiones y a ayudas a nuestros propios empresarios para que realicen estas remodelaciones que en algunos casos precisan nuestros establecimientos, y por otro lado necesitamos reconvertir el cambio estructural del sector turístico. Hoy por hoy, hablábamos antes de un 90% de ocupación en verano, crecer mucho más, podemos llegar al 91, al 92, al 93, este es el futuro que hoy tiene la región de Murcia. Ojalá consigamos esos niveles de ocupación durante el resto de los meses. Ahora, ¿crecer más en verano es posible? Hoy por hoy es muy difícil. Necesitamos no masificaciones, pero sí una reconversión de nuestro destino, tanto de las zonas maduras, que son las zonas costeras, como un plan estratégico estructural del sector turístico importante. Y para eso, tanto los ayuntamientos como la Administración regional están trabajando y se tiene que seguir trabajando en un claro modelo de desarrollo turístico sostenible. Yo no soy partidario de las masificaciones, no soy partidario de que vivamos exclusivamente del sol y playa, y mucho menos soy partidario de que vivamos exclusivamente o principalmente del mercado nacional, al igual que tampoco lo soy de que vivamos del mercado británico, porque prueba de ello es que en los momentos puntuales donde estos mercados han sufrido, dígase, y hemos tenido la situación que tanto España como Reino Unido han sufrido unos años bastante, bastante malos, pues obviamente nuestro sector ha caído en picado. Entonces, descentralizar todo esto en diferentes mercados es positivo, y por supuesto yo creo que es el momento que tenemos, en el que tenemos que plantearnos una reconversión importante del destino y una mejora de nuestras infraestructuras existentes. Por supuesto, también de una creación de infraestructuras inexistentes por el momento, pero en planificación. Por supuesto, es fundamental, pero todo pasa por una reconversión radical de nuestro destino, y siempre desde el punto de vista sostenible. Yo, si le parece bien a los compañeros de mesa, vamos a hacer un brevísimo descanso, porque como reza la liturgia católica, es justo y necesario en este lugar en el que nos encontramos. Adelante, compañeros. Bien, de nuevo en antena, ya son casi muy cerca de las pasadas las 8 menos 5 de la tarde, y vamos a dejar que nuestro compañero Jesús Galindo haga una última pregunta a nuestro director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, al que una vez más le agradecemos que haya tenido la deferencia de estar en un programa de radio de pueblo. Es un auténtico placer. Y porque además me consta, que nos lo está diciendo, que se tiene que marchar a San Javier, porque tiene otro compromiso. Tendría que estar ya en San Javier, va a llegar un poquito más tarde. Tenemos una cosa en San Javier que ya aprovecho a decirlo, que ojalá lo podamos tener en todos los municipios. Y es un plan de
exenciones fiscales para el sector turístico para intentar combatir esta estacionalidad, es decir, para premiar a todas las empresas turísticas que abran durante todo el año, así como otro tipo de beneficios que ya aprovechará el alcalde y la corporación municipal de darlo a conocer dentro de unos minutos. Pues, don Muy Jesús. Bien, pues hablando de beneficios fiscales y de otro tipo de beneficios, yo quería trasladarle al director una pregunta que me ha sido formulada por algunos empresarios y que me han dicho que, aprovechando que vamos a estar aquí en esta mesa, le querrían trasladar al director. Se trata de lo siguiente. Es muy sencillo, como consecuencia del problema suscitado en el Mar Menor este año, hay un gran número de empresarios que realmente, al igual que ha manifestado el director, están preocupados con cómo se podría comportar el mercado en la próxima temporada. Es decir, temen, y bastante, que haya una cierta recesión en la zona del Mar Menor como consecuencia de que las informaciones periodísticas, mediáticas y el boca a oreja que ha funcionado este verano entre los clientes está haciendo bastante daño y creen que se van a resentir las reservas del año que viene y, en función de cómo vaya la recuperación de la laguna, de otras temporadas. La pregunta que le quieren hacer a la Administración es: ¿tiene previsto o podría tener prevista la Administración turística, en este caso, algún tipo de ayuda para este tipo de situación, similar, por ejemplo, a la que en otros sectores, y quiero referirme, pues, ¿por qué no?, también a la agrícola, hay cuando hay determinado tipo de situaciones extraordinarias, como puede ser una sequía, un pedrisco, unas inundaciones, etcétera, etcétera, y en donde hay determinado tipo de ayudas que se le dan al sector cuando una cosecha, entre comillas, no se ha podido conseguir y, por lo tanto, pues hay ese tipo de ayudas. Director, ¿qué es lo que podría haber al respecto y si eso se ha tratado en la Administración regional? Créeme que se ha tratado, creo que casi todas las diferentes posibilidades que puedan ocurrir respecto al futuro de la laguna. Obviamente, y desde la parte que a mí me toca y desde la propia Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, va a haber un fuerte apoyo por parte de la Administración, ya no solo de nuestra consejería, sino en general, al tema del Mar Menor desde el punto de vista turístico, con lo cual, en el caso de que hiciese falta algún tipo de ayuda adicional, tanto en la promoción como de diversas fórmulas que puedan plantearse en el futuro, pues el apoyo a los empresarios de nuestro sector pues yo creo que va a estar garantizado. No obstante, de entrada todos esperamos que la situación de la laguna del Mar Menor sea mejor, como creo que poco a poco va siendo, aunque obviamente, y no podemos llevarnos a engaño, la situación a día de hoy no es idílica ni es tal como nos gustaría, pero sí que es cierto que se está trabajando para una regeneración del Mar Menor y ojalá haya algún tipo de avance importante de cara a la próxima temporada alta. De cualquiera de las maneras, yo creo que hablábamos antes de la descentralización de los turistas. Es decir, nosotros no podemos depender de un mercado muy concreto. Yo creo que todo pasa, uno, por mejorar sí o sí la situación del Mar Menor. Dos, por hacer una promoción paralelamente a arreglar la situación. Quiero decir, no me eximo hacer ningún tipo de responsabilidad, claro, ante eso, pero sí que es cierto que mientras que se trabaja en este arreglo y adecuación de la situación del agua, desde el punto de vista turístico, lo que tenemos que hacer es hacer una promoción adicional del Mar Menor y de las bondades y de los productos que pueden ser disfrutados durante todo el año, ya no solo en la temporada alta, sino durante todo el año en la laguna. Y luego, por supuesto, yo creo que es un objetivo principal buscar la llegada de turistas de diferentes nacionalidades. Yo creo que este daño, que particularmente creo que algunos medios muy concretos han hecho sobre la situación de la laguna, no han llegado a todos los mercados
donde nosotros tenemos capacidad de generar negocio. Sí que es cierto que a nivel nacional se ha hecho muchísimo más daño que a nivel internacional, y creo que también nuestro empresario se está dando cuenta que para conseguir esta desestacionalización tan necesaria para su cuenta de resultados, todo pasa por una diversificación en la generación de los clientes. Creo que nos encontramos en un año muy concreto donde las operativas internacionales han dado unos frutos muy, muy, muy buenos. Hemos estado trabajando estos años con el mercado austriaco, con el mercado checo, que no trabaja el mes de agosto, pero sí que llega al mes de julio. Hemos abierto un mercado que es el mercado polaco, que ha generado solo en la zona del Mar Menor más de 12.000 pernoctaciones en la temporada alta. Abrimos el mercado búlgaro. Entra un mercado nuevo, una operativa nueva de República Checa en la temporada alta a través del operador Fischer. En fin, yo creo que hay una serie de mercados que nos van a ayudar a amortizar un poquito el golpe en el caso de que llegue. Y, por supuesto, tenemos que hacer promoción. Promoción, siempre hablamos que al final dependemos de la cuantía económica. Pues no sé la cuantía económica que tenemos el año que viene, pero lo que sí que estoy seguro es que un gran porcentaje del presupuesto que tengamos va a ir destinado a una promoción adicional del Mar Menor, como así ha venido anunciándolo el presidente y el consejero. Yo creo que pasa por ahí. A día de hoy ya estamos en una campaña por valor de casi medio millón de euros en diferentes mercados, en mercados que tienen capacidad de generar volumen en la zona del Mar Menor concretamente. Y bueno, y al final tendremos que potenciar muy, muy bien y ser cautos con la información que damos y ser capaces de conseguir el touch, se dice en inglés, es el impacto justo y necesario y conseguir el impacto y cambiar el impacto negativo que se han llevado nuestros clientes durante el verano pasado y conseguir reconvertir este impacto negativo en un impacto positivo con buenas noticias que nos ayuden paralelamente desde el punto de vista del agua. Con lo cual, bueno, pues dale este mensaje a quien nos esté escuchando de todos los empresarios que te lo han comentado y yo simplemente pues unirme a sus deseos, a los deseos de estos empresarios y, por supuesto, navegamos en la misma dirección y estoy a la entera disposición de todos ellos. Pues, don Manuel Fernández Delgado, muchísimas gracias nuevamente. Por cierto, no lo hemos dicho al principio, lo decimos ahora, con toda la calma del mundo. Fernández Delgado, un apellido muy ligado no solo a Murcia, sino a Torre Pacheco. El señor alcalde tenía la deferencia y la amabilidad, antes de que comenzara el programa, de entregarle al director general unas viejas fotografías que dan testimonio de que un tío suyo, si no estoy mal informado, así es, de un tío abuelo. Un tío abuelo da nombre a la plaza que seguramente es más popular, al menos entre los niños y las niñas de Torre Pacheco, de este pueblo, que nada más y nada menos que la plaza de don Amalio Fernández Delgado, situada en el mismísimo centro de Torre Pacheco y en el lateral del viejo ayuntamiento de Torre Pacheco. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ya que vas a San Javier, le das recuerdos al alcalde José Miguel Luengo, del alcalde del ayuntamiento vecino y amigo de San Javier. Pues así lo haré. Muchísimas gracias a todos vosotros, muchísimas gracias alcalde principalmente por estar con nosotros y segundo por estas magníficas fotografías que sinceramente y de corazón te agradezco. Gracias, hermano Galindo. Gracias, Jesús, muchísimas gracias por todo. Gracias, Manuel. Y a vuestra entera disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar con el programa. El amigo Teo, director de la emisora, te va a acompañar hasta abajo. A nosotros nos disculpas porque tenemos que continuar con el programa. Y ya sabes, quedas invitado para una próxima un próximo programa en el que hablemos de turismo o de cualquier otra cosa. Encantado y que quieras estar. Y que quieras estar aquí con nosotros. Encantado. Alcalde, vamos a ver. El tema del turismo. Bueno, es que se están despidiendo, vamos a dejar que... Alcalde, el tema del turismo en Torre Pacheco, inevitablemente, siempre mira hacia el Mar Menor. Estamos a 7 kilómetros de la costa marmenorense. Y la pregunta es, ¿tenemos que plantearnos el tema del turismo en Torre Pacheco engarzándolo siempre con el Mar Menor? ¿O podemos plantearnos un turismo que, aunque engarzado con el Mar Menor, sea más propio, sea más identificativo en la actualidad de Torre Pacheco? Pues iniciaba así, Isidoro, esta tertulia hablando de un puente,
de un puente que pudiera unir pues destinos turísticos en la región de Murcia, lo cual lógicamente no podemos pensaba hacer. En ese, perdona, pensaba en el de Lisboa, pensaba sí, en tantos otros. Sí, pero otros en un puentes. Puente de acero y hormigón no podemos hablar de ello, pero en un puente virtual que una distintos destinos turísticos de la región de Murcia y concretamente de esta zona por encontrarnos donde estamos. Sí, lo decía. Pues eso sí sí tiene que ser pues algo a estudiar. No solo tenemos que mirar al Mar Menor, tenemos que mirar a Cartagena. Cartagena tiene un potencial enorme precisamente con esa terminal de cruceros. Nosotros queremos que esos turistas que llegan a Cartagena desembarcan miles de turistas cada vez que llega un transatlántico. Algunos miles se quedan en la ciudad de Cartagena, otros cogen autobuses y van a la ciudad de Murcia, otros cogen autobuses y van a Caravaca de la Cruz, que también tiene un turismo, en este caso, religioso. Pero nosotros queremos que esos autobuses, alguno, también llegue a Torrepacheco. Y antes lo comentaba al principio, que tenemos algunos puntos, concretamente el mismo Cabezo Gordo, los molinos de viento, la agricultura, que queremos mostrar a esos turistas. Queremos que Torrepacheco también participe de ese puente con Cartagena. Con el Mar Menor lo hemos tenido desde siempre, pero a Cartagena también tenemos que mirar allá. Y también, por extensión, bueno, pues no hay que dar la espalda al resto de la región de Murcia, que tiene, y como decía antes Miguel, el tema de IFEPA. IFEPA es el recinto ferial de la región de Murcia, la única feria que tiene Murcia, aparte de otros recintos menores en Yecla o en Lorca. Pero desde Torrepacheco siempre hemos defendido esa feria de la región de Murcia, que está situada aquí. Desde Murcia, bueno, siempre está esa amenaza de hacer un segundo recinto ferial en la zona de Espinardo, lo cual no entendemos ni compartimos, ni muchísimo menos defendemos, y vamos a estar siempre luchando para que no exista ese recinto ferial, porque a la región de Murcia no le hace falta un segundo recinto ferial, aparte de ser insostenible desde todos los puntos. Lo que hay que hacer es potenciar IFEPA, precisamente, potenciarla, pues no solo desde el punto de vista financiero económico, bueno, es una feria, es una entidad, es una institución cuyo nivel de endeudamiento es cero, lo cual quiere decir que hay que apostar todavía más por IFEPA, porque demuestra que sabe salir y sabe capear pues el temporal de la crisis que hemos tenido, pero también tiene que tener una mayor implicación de la comunidad autónoma, tiene que apostar más, la comunidad autónoma tiene que implicarse, incluso mojarse, diría yo, y definirse claramente para que IFEPA sea el único recinto de la región de Murcia. IFEPA es un polo que trae no solo ferias, sino que atrae pues a muchísimas personas, empresas, y que vienen a Torrepacheco. Entonces hay que aprovechar todo ese flujo que viene a Torrepacheco en época de feria, y precisamente este fin de semana tenemos un evento ferial que es el evento de bodas y celebraciones. Pues hay que aprovecharlo desde Torrepacheco. Nuestros hosteleros, los establecimientos turísticos, apartamentos, hoteles, etcétera, no solo Torrepacheco sino toda la comarca, tiene también que aprovechar ese polo. Hablaba. Bien. Yo quisiera hacer un puesto que el alcalde está hablando de los potenciales de Torrepacheco. Quisiera hacer un pelín de historia, que además me duele muy muy personalmente, que estoy hablando de arqueología, estoy hablando de la gruta de las palomas, de ese enorme potencial que tiene Torrepacheco ahí, dormido, quieto y desactivado. Cuando yo militaba en COE, yo creo que hace siglos, con Manuel Pérez de Lema, entonces estaba Daniel de alcalde, se propició una reunión aquí en Torrepacheco, donde yo asistí, con el entonces amigo personal de Manuel Pérez de Lema, y entonces era consejero de Cultura. ¿Cómo se llamaba este hombre? Y allí se propició precisamente que, y se habilitaron las partidas necesarias para que a Torrepacheco viniera el famoso y vacío como un cascarón Museo de la Evolución Humana. Mi viaje a Burgos, visita allí a las cuestiones de arqueología, que a mí me gustan mucho, me encuentro con profesores y con guías de arqueología que conocen la Gruta de las Palomas de Torrepacheco más que nosotros mismos.
más que en Torre Pacheco y más que en la región de Murcia, pero mucho más, gracias al profesor Walker. Yo puedo decir que los hallazgos, según el profesor Walker, los hallazgos, y así lo tienen también allí precisamente en Burgos, los hallazgos que se están realizando en Torre Pacheco son complementarios a los que se están realizando en Burgos. Se complementan, no se hacen la competencia. Bueno, pues todo ese potencial está parado. Todo ese potencial que nosotros tenemos arqueológicamente ahora mismo, pues porque geográficamente está ahí el cabezo. No hay mayor historia, pero ahí está. Todo eso, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué está parado? ¿Por qué no anda? ¿Por qué precisamente a la gente de Torre Pacheco, en los colegios, en los institutos, donde sea, no se nos educa a honrar lo que tiene Torre Pacheco? La historia, su... Coño, Burgos nos puede dar sopas con ondas de esto. ¿Por qué se conoce más? Pues no sé. Cualquier otra cosa de mucha menor importancia que precisamente los hallazgos arqueológicos del Cabezo Gordo. ¿Y qué hace ahí ese Museo de la Evolución Humana que se ha levantado ahí y que lo mismo que se ha levantado se va a caer? Bueno, esperemos que todavía no se caiga. Bueno, ahora, es de hormigón armado y no creo que se vaya a caer. Ahora es una obra joven. Escuchar una cosa, yo sé que ahora el debate entra en todo lo suyo. Nos pueden quedar algo más de 5 minutos. Deberíamos de hablar de temas que los oyentes... Sí, los oyentes tienen alguna pregunta y nuestros amigos de la radio nos la van a pasar. Adelante, Teo. Como bien sabéis, hemos abierto una línea interactiva para que los oyentes participen en este tiempo de tertulia. Y lo hacen a través de un número de teléfono de WhatsApp donde mandan precisamente sus mensajes de voz. Tenemos algunos mensajes que han ido llegando a lo largo del día de hoy y pues uno de ellos hace la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Soy técnico deportivo y me gustaría saber qué rutas podemos hacerlo por el campo de Cartagena los fines de semana, los que no estamos en ninguna asociación, en ningún club de senderismo, puntos donde podemos pasar un rato agradable con la familia, sitios que son para disfrutar con niños, etcétera. Gracias. Pues, alcalde. Pues bueno, tenemos al Cabezo Gordo. Cabezo Gordo, como decíamos antes, que este año se ha rehabilitado pues todo ese mobiliario que estaba destrozado. Pues el Cabezo Gordo es un lugar donde la gente va precisamente pues a descubrir esas cuevas que existen, que bueno, que tienen muchísimo interés para el que le guste no solo la espeleología, sino también simplemente adentrarse en una cavidad, que tienen pues tienen una pinada, tienen pues bueno, valores medioambientales que lo hacen propicio pues para que familias, gente que quiera pasar allí el día, pues pueda hacerlo. También hay un valor medioambiental que tenemos en toda la región de Torre Pacheco, que son las vías pecuarias, esas antiguas vías de tránsito de ganado, hoy en día en desuso, lógicamente, pero que sí hace ya un tiempo que estamos en contacto con la Consejería de Medio Ambiente para intentar clasificarlas, deslindarlas y amojonarlas. Ahora mismo está la fase de clasificación hecha y está en proceso el deslinde, concretamente más avanzado en la vereda de San Ginés, en la zona de Roldán. Tenemos 5 veredas en Torre Pacheco, esos pasos antiguos de ganado que tienen pues un ancho de 20 metros, que si los podemos recuperarlos, podemos deslindarlos y amojonarlos, pues tenemos ahí unas vías de tránsito pues para senderismo, bicicleta, incluso caballo y otras actividades que se pueden llevar a cabo en esas vías pecuarias. También últimamente estamos retomando el tema de una vía verde. Una vía verde es una antigua vía férrea abandonada. Concretamente existía una vía entre Torre Pacheco, Los Alcázares y Santiago de la Ribera, una vía que se creó en 1936, pero que en el año 1970 dejó de tener uso, se desmontaron las vías, pero que existen todavía ciertas zonas con la explanada existente, y queremos retomar ese tema, esa vía verde que, por ejemplo, sí funciona entre Murcia y Caravaca, con ese antiguo ferrocarril que llegaba hasta... Y ahora se ha comenzado la construcción entre Cartagena y Total.
Totana. Efectivamente, el antiguo ferrocarril entre Cartagena y Totana, que nunca llegó a ser ferrocarril, la Guerra Civil nunca hizo que no se instalaran las traviesas y los raíles, y ahora pues se quiere recuperar esa vía verde entre Cartagena y Totana, donde existen los puentes, existen, o por ejemplo en la de Caravaca, en esa vía verde noreste, existen los túneles y la gente pues puede pasar por el mismo itinerario que era el tren. Existe una vía entre Torre Pacheco y Los Alcázares, queremos recuperarla y de hecho pues estamos ya haciendo algunas gestiones para poder llevar a cabo esa rehabilitación. Muy bien, alcalde. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta. En este caso hace referencia a patrimonio cultural y en esta ocasión la persona que nos hace esta pregunta es el presidente de la Asociación Molinos de Viento de Torre Pacheco. Lo escuchamos. Me gustaría preguntar si hay un plan para recuperar el patrimonio cultural del Mar Menor. Me refiero a los molinos de viento, Monasterio de San Ginés o Torres Vigías, por ejemplo. Bueno, a mí me consta que el Monasterio de San Ginés de la Jara, por su importancia cultural, histórica y de lo que significó en su momento ese monasterio para toda la zona de Cartagena, nos consta que el Ayuntamiento de Cartagena sí está empeñado en que lo antes posible se lleve a cabo esa rehabilitación y puesta en valor de ese Monasterio de San Ginés de la Jara. Torres Vigía, ahora mismo en nuestro municipio, pues había en Los Alcázares la Torre del Rame, pero ahora mismo no. Pero en el tema de molinos de viento sí que desde hace muchísimos años el Ayuntamiento de Pacheco apostó por recuperar esos molinos de viento. Y a día de hoy, pues bueno, pues están ahí recuperados. Es cierto que hace años que no se invirtió en ellos, no tuvieron la obra de mantenimiento, pero ahora, pues bueno, sí se están manteniendo, se han puesto el molino del Pacheco que se rompió hace poco, precisamente por esa falta de mantenimiento, pues sí se ha rehabilitado y se ha puesto otra vez en marcha, el molino del Algemenado ha vuelto otra vez a ponerse en marcha. Hace falta una inversión en el molino del Tío Facorro, en el mismo centro de Torre Pacheco, importante, porque ese molino ahora mismo, pues debido a esa dejadez, pues está prácticamente está mal y necesita una inversión importante, pero también hay más molinos que lógicamente pues no están ahora mismo están y sí que hay que llevar a cabo pues esa recuperación paulatina. También es una actuación en la cual no está solo Torre Pacheco, tenemos que colaborar con el municipio de Cartagena, que tiene pues prácticamente la mayoría de los molinos de viento del campo de Cartagena están en su término municipal, aunque es cierto que en Torre Pacheco es donde más número de ellos los tenemos rehabilitados. Ese plan de recuperación de molinos sí tenemos que hacerlo conjuntamente y sobre todo donde tenemos que incidir, que hasta ahora pues no se ha hecho mucho, es en la recuperación en la formación de ese personal que tiene que hacerse cargo de los molinos, en arreglarlos, en rehabilitarlos, en ponerlos en marcha, en ese oficio de maestro molinero, en ese oficio de carpintero que sepa pues reparar y mantener un molino de viento. Ahora mismo pues nos estamos aprovechando un poco de esa asociación que de forma voluntaria pues está colaborando de forma pues muy importante con el ayuntamiento. Nos estamos apoyando también pues en voluntarios, en Pepe Nieto, que bueno, es de los pocos molineros que por sus antepasados pues siguen con esa tradición, pero hay que darle continuidad a esas personas y es necesaria pues a través de una escuela taller o de la forma que veamos, pero hay que crear en el sector joven precisamente, que crear pues crearlos y formarlos en el mantenimiento y recuperación de estos molinos de viento. Alcalde, estamos llegando al final y yo no me resisto a hacerte una pregunta. Yo no digo que sean todos los comerciantes, Dios me libre, de eso podría hablar muchísimo mejor que yo, Miguel Galindo, porque ha formado parte de ese sector y de alguna manera sigue formando parte. Todos los datos que aquí se han dado, seguro que son datos importantes, datos económicos, datos globales del turismo, en algunos casos incluso concretos, pero en Torre Pacheco algunas voces a nivel de comercio se preguntan seguro si todo eso o esa aparente recuperación económica, ellos yo creo que piensan que no se traduce en el comercio. ¿Qué mensaje de esperanza podemos llevar a estas personas que día a día, esos pequeños empresarios? Yo puedo decir algo, ¿eh? Dan la vida, creo que dan la vida yo por sacar adelante una empresa y, en definitiva, por fortalecer la economía de Torre Pacheco. El sector del comercio es un sector que está... la crisis lo ha maltratado de forma considerable y en Torre Pacheco pues también, lógicamente. El sector del comercio yo pediría que es un sector que debe unirse,
debe unirse, porque de forma unida pues se puede trabajar muchísimo mejor. Era antiguamente cuando alguien ponía un bar y no quería que le pusieran un bar al lado, sí, porque pensaba que le iba a quitar clientela, y ahora justo al revés. Cuando se pone un comercio, lo que quiere ese comerciante es que al lado se ponga otro y otro, y al final hacer un gran área comercial. Está aquí Miguel Galindo, que hace años pues fue un poco el precursor de ese centro comercial abierto, ese centro urbano donde existieran comercios, cuanto más comercios muchísimo mejor, un poco pues con ese cambio de mentalidad que decía, y la unión debe ser importante. El ayuntamiento lógicamente intenta hacer lo que puede, se reúne con ellos, colabora, pero tienen que unirse, hacer actividades conjuntamente, hacer programas. Ahora pues por ejemplo con esto con todas las actividades conmemorando el Día de Todos los Santos y el Halloween y todas estas actividades, pues se está haciendo pues bueno algunas medidas para fomentar mediante sorteos pues en todos los comercios, pues para fomentar un poco el consumo en estos comercios de Torre Pacheco. Hay que animarles, yo sé que es un sector que está pues bastante mal, también por un poco la poca fidelidad a lo mejor del cliente de Torre Pacheco, que a lo mejor no consume en Torre Pacheco y se va a otros lugares a lo mejor más atractivos o con otra oferta. Pero sí que hay que, de alguna forma, intentar que todo el comercio se una. El ayuntamiento, lógicamente, va a estar con ellos. Y entre todos, a lo mejor, sí podemos pues fortalecer un poco ese sector. Mira, ahora sí que, perdona, Miguel, porque ya el tiempo, ahora ya sí que es oro, porque inevitablemente la radio municipal tiene que entrar en conexión con otra emisora de ámbito nacional para el informativo. Pero dos minutos seguro que nos van a dejar para que hagamos una brevísima reflexión final, los tertulianos de la mesa. Adelante, Miguel. Sí, no, yo mi reflexión, y centrándome precisamente en lo último, es que el peor enemigo del comerciante es el propio comerciante. ¿Eh? O sea, vamos a ver, el comercio para sobrevivir tiene que cambiar. Y tiene que cambiar a unos modelos definitivos. Cuando los comerciantes nos empeñamos en estar desunidos y en no querer aceptar ese reto, nos estamos condenando a nosotros mismos. Y sé lo que digo. O sea, COE de Torre Pacheco tiene los cajones llenos de proyectos que no se han podido llevar a cabo porque los comerciantes no han querido. Y lo tengo que decir. Y lo siento mucho decirlo, pero la verdad es la verdad. Eso es así, alcalde. Lo mismo que hay una pregunta que la dejo en el aire y termino. ¿El turismo cultural es negocio o no es negocio? Pues menuda joya dejas encima. Jesús, porque favor. Aquí hay un turismo cultural inmenso. Tú has nombrado antes San Ginés de la Jara, está unido históricamente con Roldán. Y no se explota. Pero yo hacer la reflexión final porque. Pero es yo que te ya preguntaría, no y es mi reflexión. Pero, ¿hay profesionales turísticos o es que creéis que el turismo viene por generación espontánea? Pues ahí es decir, ¿tenéis, y lo digo así, tenéis esta pregunta esos profesionales se une a turísticos? La tuya. Que generen ese tipo de negocio que hay que ir a buscarlo fuera. No está aquí. Ese negocio está fuera. Hay que buscarlo fuera. Pues empecemos por ahí, quizá. Bueno, pues da para otro programa ambas preguntas. Don Antonio, por favor. Tiene usted la palabra brevísimamente. Pues brevísimamente, hombre, pues un poco resumir todo lo que hemos dicho. Sí tenemos un potencial enorme. En lo que decía Miguel, antes, lo de la Cima de las Palmas, posiblemente no se esté explotando al máximo. Llevamos 25 años pues de excavaciones paleontológicas, pero claro, la excavación solo dura 3 semanas en verano. A lo mejor si esas excavaciones fueran durante todo el año, la velocidad con la que se irían pues hallando restos sería muchísimo mayor, pero ahora mismo pues bueno, pues lleva esa velocidad, pues siempre ha sido así y a lo mejor habría que potenciarlo un poco más, y es en Torre Pacheco a lo mejor donde menos se conoce la importancia o donde menos mentalizados estamos de la importancia de la Cima de las Palomas. En la provincia de Burgos, en Atapuerca, todo el mundo nombra Atapuerca y lo identifica de forma rápida con un yacimiento de neandertales, sin embargo Torre Pacheco todavía no se identifica con un yacimiento de esa importancia. Pues seguro que llegará el momento. En nombre de los tres tertulianos, Antonio, alcalde de Torre Pacheco, Antonio León Garre, muchísimas gracias por tu presencia. A vosotros. Por tu amabilidad, por compartir esta tertulia. Esperemos que no sea la última. Gracias también a los amigos de la radio, Almagro, Yateo Fructuoso,
Nos veremos, será ya dentro de 15 días, porque el programa, hemos estado hablando con Teo, en lugar de semanal va a ser quincenal. Ya les diremos a través de la antena cuál será el próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado, por haber estado ahí, por sus preguntas y por tener la amabilidad y la paciencia de soportar a estos humildes tertulianos pachequeros. Hasta la vista, señoras y señores.